exclusiva, ¿eh? Patricia Abel haciendo teatro, vamos, pocas veces se ha visto. Preparen los vídeos, porque esto va a ser único. Sí. Yo les recomiendo que lo vean, este Sainete con Patricia Abel. De antología, ganas de reñir. Ese demonio. Esta tarde se me ha puesto a mí en la cabeza reñir y riño. Ya verá, ya verá. El día que yo amanezco con ganas de reñir es que no hay quien me aguante. Ay, no es que terminemos, no. Mucho cuidado, ¿eh? Que no es que terminemos. Pero que riño yo con esta tarde, porque a mí se me ha puesto de reñir, ¿eh? Ya está. Ay, qué calor hace esta noche, niño. Ay, míralo. Por allí viene. ¡Mira qué risueño! Oh, por poco te va a durar la sonrisa. Ah, y míralo, y contoneándose. Ah, te daré yo a ti contoneo. Ah, y creyéndose que lo voy a recibir como un rey mago. ¡Ay, la que le espera! Ya verás, ya verás. ¡Sirva, sirva! Que todo el aire que eches para afuera lo vas a tener que sorber para adentro. ¡Sirva, sirva! Oh, no espera nada. ¡Hola, perdición! ¡Hola! ¿No traes el perro? No, lo he dejado en casa. ¿Cómo venías sirvando? ¡Ya! ¡Contento que está uno! ¿Estás tú contento, hijo? ¡No me ves, eh! ¿Y tú, no lo estás? No estándolo tú, mira. ¿Me lo dices con una cara? ¡Oh, hijo! ¿Con la que tengo? ¿Con qué cara quieres que te lo diga? ¿Te pasa algo? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Te veo de una forma... ¿Me retardo quizá? ¿No? Al contrario, no son las 6. Y todos los días vengo a verte a las 6:30. Lo cual significa que todos los días puedes venir antes y no vienes porque no te da la gana. Bueno, según se da el trabajo en la fotografía. No, a mí no me des explicaciones. Y yo no me voy a meter a averiguarlo, ¿sabes? Que unas veces acude mucho público y otras veces ¿qué? Acude poco. Que me da igual, que me vengo a jurar que no te pido explicaciones. Allá tú, allá tú. El resultado es que te incomoda porque vengo a verte media hora antes. Lo tendré presente para mañana. ¿Para mañana? No pienses tú para tan lejos. ¿Eh? Te lo he dicho. Bueno está. Sirva, hijo. Sirva más. A ver si viene el perro y me llena de purgas. Oye tú, que mi perro no tiene purgas. Ah, es verdad. Soy yo la que se las pega al perro, ¿no? Pero qué bicho te ha picado, Martirio. Ahora sí, la purga. Bueno está. ¿Y tu madre? Hombre, ya era hora. ¿Qué? Que ya era hora de que me preguntaras por ella. Pero si acabo de llegar, Martirio. Pero has tenido tiempo de hablar de 20 cosas antes que de mi madre. El perro, los sirvíos, tu negocio, mi cara, las purgas. Lo último, mi madre. Bien, bien le pagas lo que te quiere. ¿Usted sabe una cosa, Julián? Que tú te engañas más de la mitad, ¿eh? Porque mi madre es para mí lo primero. Así que esto no admite variante. Ya lo sabes, la calle es más larga que ancha. Todo lo que sea para ti lo primero, va siempre para mí. ¿Tu madre? ¿Mi madre va a ser paciente que tu madre? Venga ya, hombre, eso se lo cuentas a tu abuela. Bueno, mujer, cuando no se quiere comprender... Oh, sí, sí, yo soy un soquete, Julián, claro. No me ve. Sí, sí. Sí, lo digo yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me has sacado sí?
Con tu padre he estado yo hablando hace 5 minutos y sé que está bueno. Salía de la imprenta y lo he acompañado hasta el café. Bueno, pero como yo no soy adivinadora... Es verdad. Ni yo he adivinado tampoco. Y bien que lo siento, porque me gustaría adivinar qué caracol esta sucede esta tarde. Mira, mira, fotógrafo. Gritos y palabrotas no, que estamos en la calle, ¿eh? Vamos, hombre. Tuviera que ver. Chavera, el día que me coja a mí con ganas de reñir es que él mismo me ayuda. Yo cuando lo veo tan campante es que a mí se me aumentan las ganas. Chavera, y todavía no he empezado. Chavera. Hombre, qué bonito. ¿No se te ha ocurrido coger otra silla nada más que de la sala, hijo? La que he encontrado más cerca, Martirio. Ajá. ¿Y no se te figura a ti mucho lujo para la puerta a la calle? ¿Cuál traigo entonces? Cualquiera menos esta. Cualquiera menos esta, Julián. ¿Cuál? Vale, perdón, Dios. Ya verás tú lo que va a pasar aquí. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo es que a mí el día que me coge con ganas de reñir, yo qué sé, a mí me entra de todo. Y además, que si yo no reño con esta tarde, no duermo yo esta noche y prefiero yo que no duerme. Pero ya verás, que yo todavía no he empezado. ¿Habré acertado ahora? No me dirás que estás de lujo. Mira tú qué aje tiene tú, hombre. Mira lo que gracioso. Anda, ponme en vergüenza. Que cualquiera que pase por la calle ahora mismo empiece a clamar voces arcillero viendo la silla rota. Por lo que es eso, no tengas preocupación, que ahora mismo yo la tapo sentándome. Ah, ¿sí, no? Dale, ya está. Lo que es otra silla no traigo. Bueno, mujer, pero vamos a hacer. Hombre. Hombre. Mírala. No podía faltar la chimenea. Caray, que no hay forma de entenderte, Martirio. Mira, que no me grites, ¿eh? ¿Qué me estás diciendo tú? ¿Tú a mí por qué me gritas? Pero bueno, es que nada se te parece bien. Pues no me parece bien, ¿no, señor? Bueno, está visto que hoy tienes ganas de reñir. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Está visto que hoy te has levantado con ganas de reñir? Y no hay más que conocerte. ¡Vamos! ¿Y qué? Eso digo yo, ¿y qué? ¿Que te vas a quedar o que te vas? ¿Qué haces? No, me quedo. Pero mira, el agujero lo tapo ahora mismo. ¡Hala! Y así no se ve. Eso es lo que a mí me ha dado coraje. ¿Claro? Que te has levantado y ya estaba el asiento al aire. ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Has recibido las pruebas de los retratos? ¿De qué retrato? ¿De los tuyos? De los míos. Pero eso. ¡Ay! ¿Pero esa de los retratos soy yo? ¡Ay, qué valor! ¡Ay, qué valor tiene! Chiquillo, pero esa de los retratos que tú me has mandado, esa soy yo. Pues esa será una muñeca, hijo, porque desde luego yo no. Vamos, mira, por toda la vecindad he paseado los retratos. Y la que más me ha tomado por una parienta de Punta Quinte. Hijo, ¿soy yo tan negra? ¡Por Dios! Ya ves, desgracia. Yo estaba contento porque creía que te habían gustado. Ah, amor propio de los artistas, hijo. Pero desde luego ni conmigo ni con mi familia das nunca en el clavo, hijo. Siempre te tienes que estrellar. Y si no, acuérdate. Acuérdate de lo del tío Jacinto. ¿Qué es lo del tío Jacinto? ¿No te acuerdas? Pues vaya, pues chico bochorno, ¿qué pasó? Le hiciste tú el retrato para kilométrico. Tomó el tren. Y en la primera estación lo echaron abajo. Fíjate tú si se parecería de la foto.
¡Madre mía! Ese es un cuento que anda por Sevilla. Y a ti se te ha antojado encajármelo ahora. Sí, sí, un cuento. Pero yo no soy aquel fotógrafo. No, en fin. La voluntad me salve. Veremos otra vez. Sí. ¿Cómo? ¿Que veremos para otra vez? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo voy a estar cada cuatro días subiendo y bajando a tu palomar y venga a cambiarme de ropa hasta que tú den el clavo con los retratos? No, hijo, no. Y mira que te lo previne. Julián, que lloviendo no sale bien ningún retrato. Pero, hijo, como eres tan cabezón, te empeñaste y al quitarle el tapón a la cámara, es que diluviaba, vamos, diluviaba. Sí, sí. Sí, sí, vamos, hasta el arca de Noé, pasó por aquí. Que no. Claro. Oh. Sí, sí. ¿Qué calor? Es que no lo hace. Pues yo no tengo ninguno. Pues yo sí. ¿Tú sí? Claro. Es que tú eres muy fogoso. ¿Muy fogoso? Si yo fuera muy fogoso, martirio. ¿Qué? ¿Qué? Acaba. Amagai no da es de. ¿De qué? Acaba tú. Acaba tú primero, hombre, ya. Sí, voy a acabar, sí, sí, voy a acabar por irme. ¿Cómo que tú no deseas otra cosa desde que has llegado? Cuando se le despide a uno. Sí, cuando una se da cuenta de que se está al lado de una por compromiso. Ajá, a ver. Cuando uno se convence de que no se trata más que de pelear sin razón. ¿Sin razón? ¿Es que yo no tengo razón para pelear contigo esta tarde? ¿Qué razón tienes? Dime una. No te darán los dientes, goloso. Dime una. Eso es lo que tú quisieras. A mí me gusta que se me lean las cosas en la frente. Pues lo que es eso, nada más he llegado esta tarde, te he leído como en un cartel. Ganas de reñir que tienes hoy. ¿Ganas de reñir? Ni más ni menos. ¿Ganas de reñir? Sí, señor. Que te entran como un constipado. Y hasta que no lo sudo yo, no te pones buena. ¡Ea! ¡De verano! ¡Ah, pero te va! Claro, que, pero ¿no querías pelear? ¿No hemos peleado ya? Pues santas pascuas y que sea enhorabuena. Mira, mira, Julián, a mí no me grites que estamos en la calle, ¿eh? Pues métete dentro. Hombre, mira qué bonita contestación. Y soy yo la de la gela de pelea, ¿no? No, soy yo. ¿Eso? Yo. Pues claro, claro que eres tú. Yo, vamos, yo, que he venido a verte con esas intenciones. Pues sí, claro, eso es. Eso es. Eso, eso es. Y no me lo repitas con retintín. Sin retintín ninguno, eso es. Eso, eso es. Ya gracias a Dios estamos de acuerdo. Y como estamos de acuerdo, gracias a Dios, hasta mañana si Dios quiere, o hasta el día del juicio. O hasta el valle de Josafá. ¿A mí qué? A sudar el costipado. ¡A sudarlo! Tómate un sello urgente. Y si te piensas que voy a llorar, ahora te equivocas. Diga mi madre lo que diga. Esto sabe, gloria bendita. ¡Qué gusto me he quedado! Negro se va para Triana y él sabe que hemos reñido porque a mí me ha dado la gana. Es mío y nada más que mío. Muy buena y hasta mañana.